Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Comités técnicos en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo tener un comité de seguridad vial altamente efectivo? Invitamos a nuestro experto Andrés Felipe Guzmán, profesional en seguridad y salud en el trabajo, magíster internacional en tránsito, transporte y seguridad vial. Andrés, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Lina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para el ingeniero Pablo y para todas aquellas personas que se nos están conectando y que se han conectado ya a este interesante tema. Quiero agradecer a todas aquellas personas que han tomado de su tiempo para conectarse con nosotros y para aquellas personas que también nos van a ver en tiempo diferido cuando escudriñen un poco el portal de Posipedia, también les doy la bienvenida a aquellas personas. Bueno, para aquellos que no me conocen, como lo acaba de decir Lina, soy Andrés Guzmán, soy profesional especializado en temas de transporte y profesional en seguridad vial. El tema que traemos para el día de hoy es un tema interesante, es un tema bueno, no te puedes perder ni te puedes desconectar, eso sí te lo puedo decir que vas a salir muy fortalecido de lo que vamos a enseñar el día de hoy. Y como su nombre lo indica, vamos a tener equipos de trabajo altamente efectivos. Y sobre todo en el tema de seguridad vial, que es un comité que realmente es usado más bien poco. Entonces, hoy quiero generar buenas pautas para que puedas tener equipos de trabajo y para aquellas personas que ya lo tienen o que lo van a conformar, sean altamente efectivos. Bueno, las frases que siempre nunca nos faltan. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad nuevamente que me da de poder estar con ustedes. La verdad que para mí siempre es muy satisfactorio poder participar de estos espacios que se nos brindan a nosotros como sus facilitadores y más que transmitir un conocimiento, a mí la verdad que honestamente me gusta mucho participar y poder estar con cada uno de ustedes y más cuando tengo la oportunidad que son personas que me escriben de diferentes partes de mi amado país, a mí me llena de mucho de gozo, felicidad, la verdad, saber que de tantos rincones de nuestra amada Colombia nos están sintonizando. Entonces, agradezco a Dios por eso. Comités técnicos en seguridad y salud en el trabajo, cómo tener un comité de seguridad vial altamente efectivo. Voy a darles unas pautas que a través de la experiencia de lo que he vivido cuando visito las empresas, tanto de experiencias no tan favorables como de experiencias muy favorables, quiero traerlas al día de hoy. Aparte, cuando se hacen auditorías y que escudriño un poco más el modus operandi de las empresas, honestamente les digo que podemos tener un comité de seguridad vial altamente efectivo, como quien dice que den el blanco. Entonces, por eso no te puedes perder el tema para aquellas personas que están formando sus comités de seguridad vial y que a veces se les ve, parece como caótico, como que es muy fácil formar un COPATS o formar un comité de convivencia laboral, pero esto de seguridad vial se les ha complicado un poco. Este es tu tema, así que no te puedes desprender. Aquellas personas que me dicen, Andrés, ya tenemos el comité, pero realmente no nos reunimos desde hace más de 25 años, o sea, tienen eso. Hace tiempo, perdieron hasta la cuenta de cuándo fue la última vez que se pudieron reunir. Este es tu tema. Entonces no se puede ir. Quédese, que yo sé que le va a gustar. Este tema es para ti. Hay personas que me han dicho, Andrés, no sé por dónde empezar. No tengo ni la más remota idea de cómo hacer para iniciar un tema. Hombre, quédate que este es tu tema. Yo sé que te va a gustar y sé que te va a ayudar muchísimo. Listo, entonces voy a manejar tres momentos. El primero, voy a hablar de las generalidades del trabajo en equipo. Las voy a hablar a grosso modo, tal vez es un repaso para los que han estado conmigo en todo el trayecto de la comunidad. Entonces vamos a hacer como un pequeño breve repaso. Segundo momento, y es que vamos a hablar de los equipos altamente efectivos, de qué se trata eso, cómo vamos a potencializarlo. Y el momento número tres es las recomendaciones generales del Comité de Seguridad Vial. Generalmente, el momento número dos es donde tengo el grueso del tema, es donde está el fuerte del tema. En este caso no. En este caso, el fuerte y el grueso del tema lo tengo en el momento número tres. El momento uno y dos efectivamente son importantes. Sin embargo,
por así decirlo, el crash del tema está en el momento 3, es decir, que esa parte no se la pueden perder, muchachos. ¿Listo? Bien, continuamos. Objetivo general, voy a brindar herramientas prácticas para consolidar la efectividad del trabajo del Comité de Seguridad Vial en la empresa. Es decir, todo lo que voy a hablar en esta tarde va a ser muy práctico, ¿sí? Y vamos a consolidarlo para que el Comité de Seguridad Vial sea efectivo dentro de la empresa. ¿Listo? Vamos con los tres objetivos generales. El número uno, vamos a conocer unas herramientas prácticas de efectividad en los comités de seguridad vial, que es las que con lo que voy a iniciar. El objetivo número dos, vamos a poner en práctica esas herramientas que voy a sugerir para que el trabajo en equipo sea más efectivo. Y número tres, voy a proponer ideas, que es donde dije que estaba como el grueso del tema. Vamos a proponer unas ideas prácticas, idóneas, para que pueda ser puesto en marcha este comité de seguridad vial. Sin embargo, si surgen preguntas, dudas o aclaraciones, saben que aquellas personas que me han escrito por el medio que han visto más conveniente, yo les he dado respuesta dentro de mis capacidades lo más pronto posible. Si les queda dudas, aclaraciones, Andrés, me lo han dicho en muchas ocasiones, el grupo no arranca, veo que de parte de la gerencia no hay mucha solidaridad, o muchas ocasiones es las personas que la gerencia ya ha designado nos dio el recurso, el espacio, pero trabajar con la gente es difícil. Eso es una rogadera, para todo, te lo digo. Después que estemos trabajando con seres humanos y que tengamos cercanías con seres humanos, va a ser así. La situación es cómo le damos un cambio a esto para que realmente se vuelva efectivo, ¿sí? Es decir, que eso que te está pasando a ti es una situación, por así decirlo, que pasa casi que en la gran mayoría de las empresas. Así que no te vas a desanimar. Y por el contrario, veas eso como una oportunidad para que puedas fortalecer y volver tu equipo de trabajo altamente efectivo. ¿Listo? Sí, no se me pueden despegar de la pantalla. Vamos con el concepto acostumbrado de presaberes. Es un sondeo corto que tenemos para ustedes. Y quedamos contigo, Lina, para que por favor nos evalúes. Muchas gracias, Andrés. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Vamos entonces con la primera pregunta. Recuerde que pueden seleccionar la respuesta correcta desde sus pantallas. ¿La infraestructura segura interviene en la movilidad peatonal y vehicular en la empresa? ¿Esto es falso o es verdadero? Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. Vamos a ver qué contestaron ustedes. El 23% dijo falso y un 77% dijo verdadero. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Hace parte del pilar infraestructura segura de la empresa. A, exámenes médicos de ingreso. B, señalización y demarcación de parqueaderos de la empresa. O C, encuesta de riesgos viales. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 23% dijo exámenes médicos de ingreso, 70% señalización y demarcación de parqueaderos de la empresa y un 8% dijo encuesta de riesgos viales. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. La infraestructura vial se compone básicamente de A, vía nacional, B, vía urbana, C, vía rural o D, todas las anteriores. Recuerden que al finalizar tendremos estas mismas tres preguntas y Andrés nos va a brindar las respuestas correctas. Entonces, es importante que estén muy atentos al tema del día de hoy. Bueno, vamos a ver los resultados.
Bueno, acá el 98% nos dijo todas las anteriores, vía nacional, vía urbana y vía rural. Muy bien, vamos a darle paso a nuestro experto nuevamente para que por favor continuemos. Andrés, por favor. Bueno, Lina, muchas gracias. Muy amable a todos. Bueno, esos son roles propios de los integrantes del Comité de Seguridad Vial. Por eso les dije ahorita que esto vendría siendo como un pequeño repasito. Y pues bueno, vamos a ver al final cómo nos va con el posaberes, qué tan atentos hemos estado en este tema. Bien, mis muchachos, a todos, qué pena por aquí me devuelvo. Ahorita sí. Puedo hablar con una generalidad. No se les olvide que los integrantes del Comité de Seguridad Vial son aquellas personas, como lo dice en pantalla, creo que esta diapositiva la he repetido perpetuamente. Y no es porque no tenga nada más que poner, es porque necesito que tú, mi amigo y mi amiga, se interioricen hasta donde más puedan cuál es el rol, la esencia que tiene el Comité de Seguridad Vial. Y en muchas ocasiones a mí me han dicho, no, Andrés, es que eso ahí nos reunimos y no sabemos para dónde pegamos. Cuando tenemos claro para qué es que sirve este comité y que a grosso modo se los voy a decir, es fomentar pautas para que los integrantes de su empresa, bajo el rol y la condición de actor vial que sea, se disminuya la accidentalidad vial. Yo les voy a decir algo rápidamente. Todavía saquemos al COVID-19 de esta escena. Todavía a la fecha en el territorio colombiano y en el planeta entero, saquemos al COVID-19. Les cuento que el primer flagelo por el cual se pierde la vida es por la muerte forzosa. ¿Sí? Lo que le llama la Organización Mundial de la Salud le llama la guerra, nosotros acá le llamamos homicidios. Pero la segunda causa de muerte más sobresaliente en el territorio colombiano son los accidentes de tránsito. ¿Sí? Entonces, al ser los accidentes de tránsito lo más sobresaliente, yo te voy a decir algo bien especial. No sé si te ha pasado cuando vas en la calle y ves una persona accidentada. Bueno, ves una persona accidentada. No asumamos que es algo fatal, es algo tal vez muy leve, pero la gran mayoría de personas que se accidentan en la calle generalmente pertenecen a algún tipo de gremio laboral. Es un caballero, es una dama que pertenece a alguna empresa, no necesariamente tiene que ser un mensajero, pertenece a una empresa. Muchas de las personas y colaboradores de su empresa se movilizan en sus vehículos. En esos momentos ellos no tienen un cargo de empresa, sino que son un actor vial, pero aún así eso los enlaza. ¿Qué quiere decir esto? Que el Comité de Seguridad Vial, cuando tiene claro su fin misional y el desarrollo de su actividad, entiende que todos los actores viales de su empresa tienen que estar cubiertos bajo la gestión que ellos hagan, porque de una u otra manera son actores viales. A veces pensamos que solamente es en mensajeros, conductores, vehículos. Debes sacarte ese chip. Yo hace poco, mire, y lo digo de verdad, no lo digo por mala onda, pero ¿cuánto vengo enseñando sobre planes estratégicos de seguridad vial? Y hoy, con fecha, al día de hoy, todavía me siguen preguntando. Que si, mira, eso nos toca hacer plan estratégico, nos aplica, es que a nosotros nos dijeron que no nos aplica a estas alturas de la vida. Entonces, cuando hago este énfasis, porque el Comité de Seguridad Vial ese es su fin misional, eso es lo que debe pensar, eso es lo que debe oler, eso es lo que corre por la sangre, por el ADN, disminución de accidentalidad vial a través de herramientas, a través de prácticas y a través de situaciones que ya las he enseñado en mi otra comunidad y en temas anteriores. Entonces, voy dándole como vía a las generalidades. Vuelvo a lo mismo. ¿Quién compone el plan estratégico de seguridad vial a través de este comité? Un líder, que es una cabeza que se coloca por parte de la gerencia, ¿sí? Decreto 1079 de 2015 nos hace referencia a que la cabeza o representación legal debe asignar un líder idóneo, dice. Increíble. Y nos dice que aparte de eso tiene que formar un equipo técnicamente idóneo. Y ese equipo técnicamente idóneo se compone de cinco líderes que lideran la gestión institucional, el comportamiento humano, vehículo seguro, la infraestructura segura y la atención a víctimas. Hasta el momento sigue siendo lo mismo. Estos son los integrantes del Comité de Seguridad Vial, lo que por ende serían entre cinco personas. Máximo seis con un líder, o podría ser dentro de esos cinco, se puede sacar ese líder. ¿Listo? Entonces, estoy hablando generalidades a grosso modo para que nos centremos un poquito más en el tema.
¿Por qué hablarlo siempre y decir lo mismo, muchachos? Porque necesito que lo interioricen. Necesito que eso ya sea como cuando le preguntan a uno el número de la cédula, que eso es espontáneo que sale. Ahí es lo mismo. Sí, cuando uno le diga, mira, ¿cuál es el fundamento o a qué le apunta el Comité de Seguridad Vial? A tener un fin misional en desarrollo de actividad claro. Disminuir la accidentalidad vial de todos los actores de nuestra empresa. ¿Quién conforma ese comité? Lo conforma un líder y lo conforman cinco personas que integran ese comité y que cada uno va a liderar uno de los pilares. ¿Listo? ¿Estamos siendo claros? Hasta el momento estoy siendo claro, vuelvo, insisto. Si por algún motivo surgen dudas acaecidas al tema, escríbeme, háblame, llámame, que yo con el mayor de los gustos te voy a orientar. ¿Ok? Pequeño repaso. Vamos a recordar, de acuerdo a lo que he enseñado en la comunidad sobre el trabajo en equipo, y quiero refrescarte estos conceptos para que estés más tranquilo y para que estés más tranquilo. Porque en muchas ocasiones me han dicho, Andrés, es difícil, es gente difícil, son personas que uno a veces me sacan la rabia, dicen algunos. Tranquilo, relájese, amigo, relájese, amiga, que esto pasa en todo lado y a través de estos conceptos. Quiero generarte un parte de tranquilidad para que te des cuenta que mal que bien vas por buen camino. ¿Listo? Entonces vamos a recordar que en el trabajo en equipo, dame un segundito, por acá ponemos esta era. El trabajo en equipo, miren, atención con esto. Es la unión individual, es una unión individual, que al unirse forma una fuerza colectiva. Ese es el trabajo en equipo. A veces hay gente que dice, yo trabajo en equipo conmigo mismo. Amigo, ¿qué son esos chistes? ¿Se han aprendido eso en el Chavo del Ocho? O sea, sí, el trabajo en equipo es unirse varias personas. Sí, es conceptos individuales que al unirse forman algo colectivo. ¿Listo? Ese es el trabajo en equipo. Es una unión individual. Atención con esto. Trabajar en equipo no es fácil. No es y nunca será fácil. ¿Listo? Ser pieza vital para aportar en ocasiones no es tan sencillo. En muchas ocasiones, como dicen en algunas regiones de Colombia, vamos a rayar con otros. En algunas ocasiones no vamos a empatizar con otros. Hay bromas, chistes, tipo de culturas que a veces no empatizan mucho con las nuestras. Valores que como que no encajan mucho con lo que nosotros opinamos, creemos, con lo que fui formado, pero aún así, si se está trabajando en equipo, realmente a unirse esas fuerzas individuales y hacer algo colectivo, se tiene que entender algo. No es fácil. No es nada fácil. Así que estate tranquilo. Si en algún momento me has dicho, Andrés, es que esto no ha sido nada fácil, vas bien. Andrés, es que esto ha sido difícil, vas por donde es. Porque realmente si a veces no nos aguantamos nosotros, vamos a aguantarnos a otros. Entonces, formar equipos de trabajo, muchachos, no es fácil. ¿Listo? Fortalecer equipos de trabajo lleva tiempo. De la noche a la mañana con la ayuda de los padrinos mágicos. Pero realmente en la vida real lleva tiempo. Así que no se apresure. Tenga paciencia. ¿Sí? Porque en muchas ocasiones queremos las cosas ya aquí y ahora con las personas. Y realmente es difícil a veces. Entonces esto lleva tiempo. Andrés, yo llevo tiempo insistiendo en esto. Vas bien. Andrés, es que hace, vas bien. No se me vaya a desanimar. Porque sea, de acuerdo a lo que le estoy diciendo, fortalecer un equipo no es fácil. Esto lleva tiempo. Por eso te doy una recomendación. Amigo, no se apresure. Tranquilo. Piensa en usted en muchas ocasiones, si a veces nos cuesta a nosotros cambiar patrones de conducta, luchamos con nosotros mismos. Ahora imagínese usted luchar con este que tiene que andar todo el día, que tiene que llevarlo a todo lado, ahora va a ir a luchar con otra persona. Entonces esto, por no ser fácil, por ser uniones individuales y que hacen algo colectivo, esto lleva tiempo, esto lleva paciencia. ¿Vamos bien? Una vez más te recuerdo, somos diferentes, no somos iguales. Tan rico que todos pudieran pensar como pienso yo, qué tan chévere. Pero amigo, hay gente que va a discutir tus conceptos, hay gente que va a discutir mis conceptos. Y yo creo que todos pasamos por ese momento donde alguien nos discute el concepto y
encrespamos, nos ponemos bravucones, nos ponemos así con cara de malos, con cara de qué miedo. Y eso pasa mucho, a mí me pasaba. Si alguien a mí me venía y me decía que no, no, eso no era así, me lo discutía, ay, bendito Dios, sí que me daba tremenda rabia. Y me ponía ya encrespado, ya como me dé la palabra para yo empezarme a defender. Y pues realmente empecé como a madurar, creería yo, y me di cuenta de que no todo el mundo piensa igual y que tienen pensamientos diferentes a los míos y que no actúan igual. Y que yo decía de un momento a otro, de verdad, uno se pone a pelear sabiendo que el sano debate siempre va a existir. Entonces, cuando uno hace eso, muchachos, realmente está avanzando como persona. Y está haciendo que un grupo de trabajo avance. Y yo te estoy hablando a ti hoy y te digo, si tú eres de las personas que pretende que todo el mundo quiere cambiar o que quiere que sean como usted o que es que hicieran las cosas como yo, no, amigo, esto no funciona así. ¿Dónde estaría el esfuerzo por aceptar a los demás? ¿Dónde estaría esa situación donde realmente yo te digo, tenemos que llegar a ese nivel donde tengamos que entender que somos diferentes y que al unirnos, cada uno cumple un rol diferente? Yo soy muy conversador, tú no. Entonces, ay, a mí no me gusta la gente que habla tanto. Ah, a mí no me gusta las personas con tan calladas. Entonces, mire, que ahí vienen esos conflictos. Sabiendo que ella es callada y él es charlatán. ¿Cuál loca? Es saber engranarnos, es saber entender que no todos somos iguales. Alguien tiene que ceder, es el nombre de una película parafraseado. Alguien tiene que ceder en el trabajo en equipo. ¿Qué significa esto? No todo el tiempo te las vas a ganar todas. No todo el tiempo tienes la razón. Y mire, y esto puede ser hasta raro lo que le voy a decir. A veces puedes que tengas la razón, pero también puedes ceder un poquito. Eso no es muestra de, ah, es que cómo lo voy a la. Dásela. En algún momento esa persona en una total humildad te va a reconocer. Y eso es bueno. Eso enseña humildad. Alguien tiene que ceder. De verdad que alguien tiene que decir, hombre, realmente me equivoqué. Bueno, vamos a hacerlo a tu modo y ensayemos a ver qué tal. Yo sé que por ahí no es, pero hagámosle. Dejemos que esa misma persona lo entienda, pero no te las ganes todas. Y en el trabajo en equipo es así. Cuando vayan a pensar en trabajo en equipo, piensen en sus parejas. ¿Cuántos años llevas con ella? ¿Cuántos años llevas con él? O aquellos que se están conociendo apenas. Mire que son dos mundos diferentes, totalmente distintos. A veces no el que calla simplemente otorga, simplemente a veces el que calla es sabio. ¿Estoy dando a entender? Es decir, estoy siendo claro. Bueno, no se me duerma, que a esta hora da sueño y mejor dicho, cosa loca, pilas ahí. Y finalmente, mejor son dos que uno. Esto es una frase que está en el libro de Amores. Y el libro de Amores es la Biblia. La Biblia dice que mejor dos son dos que uno, tienen mejor pago o recompensa por su trabajo. Ahí pues me robé esa frasecita de ese libro maravilloso. Mejor son dos que uno. Siempre van a ser mejor dos que uno. Siempre. Solo no vas a poder. Y a mí me ha dicho gente, y en muchas ocasiones, yo solo he podido, amigo, eso es muestra de un ego impresionante, de una arrogancia más grande que el océano. No seas de ese tipo de personas. Siempre vamos a necesitar de la ayuda de otras personas. Y qué más que por eso se llama trabajo en equipo. ¿Listo? Vamos avanzando, bendito Dios, si alcanzaron a escuchar ese trueno por acá en la bella Cali, nos va a visitar la lluvia en un ratico. No sé cómo está el clima por allá en vuestras ciudades. Quiero hacer un paralelo chiquitico. Estuve esta semana en Bogotá. Hace rato, hace como un año, no iba a la capital. Me encantó Bogotá. Está muy agradable. Ese clima está muy rico. Les saludo, les bendigo a aquellas personas que me están viendo desde Bogotá. Les mando un saludo enorme, grandísimo. Son personas maravillosas. La verdad que me sentí muy bien atendido. Y Dios bendiga a mi capital de la República, a ustedes y a todas las personas que nos están viendo. Bueno, la próxima semana voy a estar en Medellín, entonces cuando tenga la oportunidad les voy a dar un saludito a mis benditos paisas que los amo mucho. Bueno, trabajar en equipo, voy a hablarlo en dos maneras. ¿Qué hace de ti como persona cuando trabajas en equipo?
hace de ti una persona mucho más activa. Hace que seas más activo, hace que seas una persona que tenga mayor movimiento en muchos aspectos de la vida. Miren que a veces, muchachos, cuando yo lidero una comunidad o estoy liderando alguno de los aspectos laborales, yo a veces traslado eso a mi vida y me es ya muy fácil hacerlo. Cuando juego fútbol, yo les he contado a muchos de ustedes que soy arquero de fútbol, imagínate. Me hacen muchos goles, pero uno que otro lo tapo y coloca. Pero cuando yo estoy en el arco, les hago como una acotación pequeña, yo tengo el panorama de todo mi equipo. Y cuando tengo el panorama de todo mi equipo, todo el tiempo estoy impulsando para que todo mi equipo juegue en pos de ir a un ataque, de ir a una defensa, de una estructura. Y eso hace de mí que yo sea más activo. Y eso lo hice espontáneamente. ¿De dónde viene eso? Que cuando he trabajado en equipo, ya tengo ese chip, ya tengo ese ADN. Y donde esté, ahí donde sea, ahí lo pongo en práctica. Eso es un beneficio. Es decir, que lo que tú trabajas en equipo a nivel personal te activa más. Te hace una persona mucho más útil. Y que es una palabra que hemos escuchado desde el hogar y que lo hemos escuchado de ciertos momentos donde en aquellos entonces entornos laborales le decían a la gente, usted es un inútil, usted no sirve para nada. Y eso sí que lo escuchábamos en las casas anteriormente. Y lo escuchamos mucho en las empresas anteriormente. Eso sí es mucho inútil. ¿Sí me hago entender? Y que eran palabras que marcaban las personas. Pero yo te digo algo. Hoy en día, uno de los beneficios que hace de ti como persona el trabajar en equipo es que fortalece en ti la utilidad, te hace una persona mucho más útil. Descubres aspectos en tu vida que no conocías, sacas a la luz talentos que realmente tenías guardado y tenías unas habilidades muy tremendas. Y cuando empezaste a trabajar en equipo, empezaste a soltar un poquito más. Si ves todos los beneficios que hay de trabajar en equipo, hay un equilibrio entre la estima y el amor propio. ¿Por qué? Porque eres más activo, eres más útil, porque estás explotando en ti talentos que no tenías. Eso de una u otra forma te hace sentir en una estima muchísimo más equilibrada. Yo no sirvo para nada. Yo todo lo hago mal. Yo realmente, ¿cuándo será que voy a hacer bien las cosas? Ve, qué raro que otra vez la embarré. ¿Viste? Entonces, todas esas cosas cuando las trabajamos en equipo, realmente lo que haces me equilibra en cuanto a mi estima y a mi amor propio. Y eso sí que lo enseñan mis amigos y mis ídolos, los psicólogos. Porque yo te lo digo, digo ídolos, es jocoso, es porque ellos sí que nos enseñan sobre esto y algo que me enseñaban a mí mucho era el del espejo es con el que voy a vivir toda la vida. Así que si yo no quiero el del espejo, hermano, voy a vivir con ese personaje todo el tiempo. Y una de las cosas que a mí me ha potencializado el amor propio, el quererme un poquito, el aceptarme tal como yo soy, es cuando trabajo en equipo porque eso potencializa mi vida en muchos aspectos. Brillo con luz propia. Ya soy una persona o eres una persona que donde está emites y emanas algo agradable. A mí, la verdad que una vez, pues eso, la verdad que me hizo sentir muy bien cuando en cierta ocasión no pude ir a cierto sitio a comer con mis amigos y me dijeron que les hice mucha falta. Y atención con lo que voy a decir porque no sé si fue un elogio o fue una cachetada. Ay, nos hicieron falta que nos hiciera reír con tus bobadas. Yo quedé y dije, bueno, ¿será que? A ver, Dios, una cua loca. ¿En serio? Ay, sí, no, mira que, pero no, cuando vos más nos hiciste reír mucho y yo, no es que cuente chistes, pero sí trato de ser muy conversador. Y entonces yo les dije, ah, mira, les hice falta, qué bonito. Entonces, ¿qué significa eso? De que eres una persona de que en donde estás, en algo te haces notar. Así sea, como me lo dijeron a mí con ese elogio tan maravilloso, no hizo falta tus bobadas. Bendito Dios, los bendigo y les amo mucho. Cumplimiento de metas y objetivos personales. Esto es claro, muchachos. ¿Saben por qué? Porque cuando uno trabaja en equipo y uno se potencializa como persona, uno no solamente cumple metas a nivel empresarial o grupal,
sino que eso ya se vuelve personal. Ya lo que uno se propone, lo cumple. Ya donde uno se proyecta ir, uno va. A veces se demora un poquito, pero allá llego. Y eso no solamente me ha pasado a mí, sino que le ha pasado a muchas personas que saben de qué estoy hablando en este tema. Y feliz, y finalmente son personas más alegres, más gozosas, más equilibradas, más íntegras. Son personas realmente felices. ¿Viste? Esos son unos beneficios que usted no se puede perder del trabajo en equipo. El trabajo en equipo, cuando se trabaja en equipo, mira los beneficios que tiene para el grupo. Ya lo hablé a nivel personal. Es una visión mucho más clara que entre todos puedan resolver conflictos. Resultados más acertados en los procesos que están liderando. Mira estos beneficios. Relaciones interpersonales mucho más sanas. Este cuentico de que me cayó gordo, que no puedo ni verlo. Bueno, y en sí, ¿qué fue lo que te hizo? Contanos. Y cuando uno va a escuchar, no hay ni siquiera un fundamento de por qué le cae gordo. Le cae gordo porque sí. Mire, hay gente que le ha caído gordo por la forma en la que viste. ¿Qué se cree? Mírala, míralo. ¿Ya hablaste con él? ¿Sabes por lo menos cómo se llama? No, pero de todos modos me cae mal porque mira cómo camina. En serio, uno ve esas cosas hoy en día. Entonces, cuando yo trabajo en equipo, las relaciones interpersonales se vuelven más sanas. Cumplimiento de metas y objetivos grupales. ¿Por qué? Porque todos están tan unidos y han trabajado en sus propias vidas que realmente cuando se unen entre ellos, cumplir metas y objetivos grupales, como decimos acá en Cali, oíste, ve, vos vas solo. Apoyo gerencial. Y a los colaboradores es mucho más notable. Tanto los compañeros que reconocen la labor como las partes gerenciales ven que dan tantos resultados que realmente van a tener mucho mayor respaldo. Van a cumplir ante los entes evaluadores, como en mi trabajo, mi transporte. Van a cumplir ante secretarías de movilidad locales y departamentales, ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial y ante cualquiera de los entes evaluadores que como tal tengan que ver con el proceso y entre muchas otras bondades más. ¿Listo? Los pilares fundamentales que se tienen, y ya con esto vamos dándole forma para ir cerrando, y es que para tener, ya hice como un repaso. ¿Listo? Ya hice como un repaso del trabajo en equipo. Ahorita le voy a hablar de tres componentes claves que si este trabajo en equipo lo ponen en práctica, oiga, yo le digo, vuelvo y te digo, como decimos en el Valle, equipo va solo, equipo, mejor dicho, es imparable. Entonces, les voy a hablar de los primeros. El primero de ellos tuve que hacer un curso porque realmente uno de ustedes en cierta ocasión me lo ayudó a corregir y no es que yo lo haga de mala onda, de mala copa, mala leche, mala papa o mala lo que sea, no, lo hacía era porque mi pronunciación a veces era así. Y el primero de ellos es la resiliencia, ser resilientes. Y uno de los conceptos que más me gusta de la resiliencia es el siguiente, es el arte de superar y adaptarse a un momento adverso. No es conformarse, pero sí es supere y adáptese ante un momento adverso. No son esas personas que se quejan por nada. No son de ese tipo de personas que por todo el tiempo están poniéndole pero, meque, hueque, ñeque, neque, hueque, mirahueque y una cosa loca. No, son personas que tienen eso en ellos, son resilientes, superan y adaptan momentos adversos. Vuelvo y les digo, todo este entrenamiento se hace primero a nivel personal, cuando tienes que superar situaciones financieras, deudas, las enfermedades familiares, tu propia enfermedad, relaciones rotas, relaciones sentimentales fracturadas, relaciones entre padres e hijos, hijos y padres, entre hijos, entre cónyuges. Cuando tú aplicas este concepto en la vida personal, yo te digo que te va a ser muy fácil aplicarlo a nivel grupal. Porque la buena energía, la buena onda, cuando tú cargas esa onda de la bendición en tu vida, yo te voy a decir algo. Tú inevitablemente lo vas a vivir y lo vas a expresar. Cuando tú eres una persona resiliente,
no significa que no tengas problemas. Sí los tienes, pero tienes la capacidad, tienes la forma de poderte adaptarte y superarlos. Y eso no es para cualquiera. Si bien es cierto, aplica para todo el mundo, no todo el mundo quiere meterse en esta onda. Y yo te digo que cuando lo haces, cualquier adversidad en la vida, por dura que sea, vas a tener la capacidad de superarla y adaptarte a ella. ¿Estoy siendo claro? Segundo pilar importantísimo que deben tener el trabajo en equipo, y esto es perpetuo. Esto no va a cambiar. La comunicación asertiva, aquella comunicación que da en el blanco. Exprese una idea, una opinión, un sentimiento de manera clara. Exprese una idea claramente. Exprese una opinión con claridad. Exprese un sentimiento con claridad. Exprésélo, no lo guarde, no se quede con ello. Alguien una vez me dijo, las ideas más poderosas del ser humano están en los cementerios, enterradas. ¿Por qué? Porque nunca salieron a la luz. ¿Viste? Exprese una idea. Usted tiene buenas ideas. Usted tiene buenas opiniones. Usted tiene buenos sentimientos. Expréselos. ¿Cómo? De una manera clara, transparente, leíble. ¿Y cómo tiene que ser esto? De acuerdo a lo que estamos aprendiendo hoy, tiene que hacerlo de una manera muy confiada, directa y firme. ¿Qué significa firme? Que es una persona que tiene una convicción clara, ¿sí? Directa, confiada, que no negocia un principio aún cuando no está pasando por encima de nada. Mire las bondades que nos da este segundo pilar para poner ese equipo fuerte, ¿sí? La comunicación asertiva. Hágalo de manera honesta y bajo un principio rector que no puede faltar a ningún colombiano, el respeto. Dé una opinión, exprese un sentimiento, exprese una idea, pero todo hágalo bajo un principio, el respeto. Sea respetuoso y sea respetuosa a la hora de comunicar una idea. Esto se hace con los gestos, con la expresión oral. Esto se hace de muchas maneras, de las cuales te debes dejar y darte a entender de manera asertiva. ¿Listo? Hay comunicación que en muchas ocasiones se fractura porque no es la forma más adecuada como en muchas ocasiones expresas una idea, porque muchas veces dices que yo no me quedo callada, es que yo no me quedo callado, yo digo las cosas como son y van botando ese mar de expresiones sin importar si dañaron una persona con tales de que ellos se sientan bien, que porque son así. No, mi hermano, amigo, estás muy equivocado. Eso se llama ser una persona grosera, eso se llama ser imprudente. Eso no es ser asertivo. Qué pena que te hablen este inglés, pero realmente son palabras que son la realidad. Pero cuando nos expresamos de una manera asertiva, sea que tengamos la razón o sea que no la tengamos, realmente podemos llegar a un acuerdo. ¿Listo? ¿Vamos bien? Voy a hablarles del tercero y último. La sinergia, o como dice una amiga mía, la sinergia. E igualmente se escribe de la misma manera y el significado es el mismo. Andrés, no me estropee la Real Academia Española. Pues hoy que estamos en esta tarde finalizando la tarde laboral ya, pues, hagámoslo solo por hoy. No, mentira. Bueno, la sinergia. Mire, la primera, la resiliencia. Supere obstáculos y sáquela adelante y dele con toda. Que Dios está con usted. Usted tiene mucho con qué ganar. La comunicación asertiva, cómo poder usted comunicarse con los demás de una manera idónea, como debe ser. Y lo tercero, la sinergia. Es la unión de esfuerzos resilientes, de personas que tienen claro ideales, puestas en marcha con un mismo objetivo. No son iguales, no piensan igual, son diferentes, culturas diferentes, valores diferentes, pensamientos diferentes, pero aún así todos están enmarcados en un mismo objetivo. Piensa en un equipo de fútbol. Son un equipo, un equipo. Pero si ustedes se dan cuenta,
Son 11 jugadores, que en este caso pongo el ejemplo del fútbol, pero hay muchos más deportes. Por ejemplo, el ciclismo también es una cosa aterradora, pero voy a poner el ejemplo del fútbol, que es como de pronto el más conocido. Y ustedes se dan cuenta que la función que tiene el arquero, que tienen los defensas, que tienen los centrocampistas y los delanteros, no es la misma. Pero aún así, cada uno tiene características totalmente diferentes, pero se hacen ver como un solo cuerpo, un solo equipo. Eso es la sinergia. Es la unión individual de personas diferentes, pero que están con un mismo objetivo. ¿Listo? Entonces ya hice un repaso del trabajo en equipo. Di tres pautas clarísimas de cómo fortalecer el paso en equipo y voy con la tercera, que es con la que vamos finalizando, que ya estamos finalizando, y que voy a enseñarles, muchachos, ya papel y lápiz, qué es lo que deben hacer ya como trabajo en equipo. ¿Listo? Esto más que una recomendación, eso es papel y lápiz, muchachos, porque esto es lo que se debe hacer. Tómese el papel de líder en serio. Usted que es el líder del Comité de Seguridad Vial, porte en serio, hágame el favor. Y usted va a tomar el rol que le corresponde como líder. Es un privilegio que usted sea un líder de un comité. Recuerde lo que le enseñé inicialmente, todo lo que lo potencializa. Si usted fue puesto ahí, fue por algo. Algo tienes. Tal vez no te la crees. Pero realmente algo tienes que puedes potencializar. Líder del Comité de Seguridad Vial, hágame el favor y se va a portar serio. Y usted va a tomar el papel y el rol que a usted le corresponde. Lo segundo, no se excedan en funciones. En funciones. Ay, ay, ay. Me tomé muy en serio lo de la Real Academia Española. No se excedan en funciones. Máximo una actividad por cada integrante. ¿Qué quiere decir esto? A veces se reúnen los que se reúnen. Y esto les pasa también al COPAS y a todos los comités. Cada integrante resulta con 450 actividades y es que usted no tiene que trabajar o qué. Tiene que hacer de todo un poquito. Entonces, si usted se me llena de muchas actividades, realmente no da resultados. Cada integrante máximo una función, máximo, máximo una actividad para que a la semana, al mes siguiente, cuando se vuelvan a ver, realmente lo pudo cumplir. ¿Me hice entender? Reuniones que no superen el tiempo, máximo una hora. Por lo menos que sea máximo una hora de trabajo y si ya se quieren quedar más tiempo del tintico, el cafecito, el matecito, el té, pues que ya sea otro asunto. Pero que sean reuniones concretas que realmente no superen una hora. Con eso es suficiente, muchachos. Reuniones programadas fuera del contexto. No tienen ni siquiera plan estratégico de seguridad vial, no lo han formado, eso apenas está empezando, está ni gatea ese plan estratégico, es bien bebecito, y ponen reuniones que cada 3 meses. Ay, nosotros nos reunimos cada 4 meses, así quedó en el acta, y no tienen ni siquiera un plan estratégico andando. No, eso es fuera del contexto, hermano. Por lo menos mientras su comité funciona, mínimo una vez al mes. Una actividad máximo una hora. Cada integrante haga lo que tiene que hacer. Así es sencillo. ¿Qué es que no puedo porque yo tengo 80 mil tareas? Todo el mundo en la empresa es ocupado. Ya quitémonos eso de la cabeza que eres el único que tiene muchas ocupaciones y que el resto no. A veces eso es un poquitico como de orgullito guardado por ahí, donde nos creemos que somos los que realmente los únicos que trabajamos. Qué pena hablarle así, pero me toca ubicar ciertas personas que se creen que son los únicos que trabajan y el resto no sé qué tanto farandulean, pero a él y a ella nunca les queda tiempo de nada. Entonces, cada integrante, por favor, haga lo que tenga que hacer y punto. Va a ser así de sencillo y se van a dar cuenta cómo avanza. Retroceder nunca. Rendirse jamás. ¿Listo? Cuando yo digo aquí, hago mención de sacar la piedra del zapato, es aquellas cositas que están impidiendo que el comité avance. Cositas pequeñas, una piedrita en el zapato no deja caminar. Quiten esas pequeñas piedras, que eso sí lo sabe cada comité, cada empresa. Involucre a terceros en el proceso. Apóyese en su ARL, que para eso estamos, para ayudarlo. Sea la mejor versión que usted tiene en ese comité. Siéntase privilegiado de estar allí. Cuente con mentores que le orienten. No conozco personas que me hayan escrito pidiéndome ayuda
Y si realmente así ha sido, vuélvamelo y hágamelo saber, por favor, a los cuales yo no les conteste. Hábleme, escríbame, que con el mayor de los gustos yo lo voy a ayudar. Fórmese individualmente y fórmese colectivamente. Termino con esta. Reúnase según lo que programen. Si programaron la reunión los primeros martes de cada mes, reúnase los primeros martes de cada mes. Sea serio, hermano. Y si dijeron que se iban a reunir la primera semana de cada mes, pues se van a reunir según lo programado. Luego, después, otro día, no. Mostrémosle seriedad a este tema. Reúnase cuando cada integrante, cuando un integrante sale o integra el comité. Si un integrante del comité por algún motivo renunció de la empresa y tienen que reemplazarlo, pues hacen una pequeña reunión y esto lo que hace es que realmente a través de un acta tienen que involucrar o tienen que descartar ese presunto candidato. Reúnase cuando suceda un incidente o un accidente de tránsito. Una vez me pasó en una empresa un accidente grave y el comité, ¿qué opinó? Cuando me participaron de la investigación. Entonces llamaron a uno de los integrantes. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ah, sí, nosotros nos dimos cuenta del accidente grave del compañero que estaba pues hospitalizado, sino que como no nos correspondía la reunión todavía. Amigos, ¿en serio? Lo vi, seguro, no estoy fregando. ¿Ustedes no se reunieron? No, porque como nosotros, el día de la reunión tocamos ese tema. Ay, Dios, ¿qué es eso? Bueno, se me fue un momentico el episodio ese día y la verdad que yo tenía como asombro, como que en serio, o sea, fue tu compañero el que se accidentó, amigo. Entonces aquí les voy a dar esa recomendación, si hay un incidente de consideración, hay un accidente, reúnase, van concretos y al grano el tema que fue lo que pasó. Reúnase cuando la legislación cambie. Así que tiene que haber uno o dos del comité que sean muy curiosos por el tema, ¿listo? Reunirse cuando se presente una visita de entes evaluadores. Ustedes son importantes allí. No dejen que siempre seguridad y salud vaya al frente o gestión talento humano, recurso humano vaya de la cara. Ustedes estén allí apoyando. Y reúnase cuando la empresa se realicen auditorías tanto internas como externas de acuerdo al tema en gestión. Creo que he sido claro con lo que enseñé el día de hoy. Espero que les haya bendecido mucho este tema. No se pierdan los siguientes temas, por favor. Este lunes voy a estar compartiendo en la comunidad de seguridad vial, planes estratégicos de seguridad vial, infraestructura segura. Voy a enseñar temas aparte muy importantes, así que yo le invito a que participe en ese tema y que pueda acompañarnos este lunes 6 de septiembre a las 11 de la mañana. Bueno, en estos momentos hemos terminado. Quedamos en compañía de Lina María Garzón Pataquive, que nos quiere para aquí, que nos tiene el concepto de post-haberes. Lina María, quedamos contigo. Vamos a ver los muchachos qué tan empapaditos están del tema de seguridad vial. Claro que sí, Andrés, muchas gracias. Bueno, vamos a, entonces a realizar el sondeo ya para ir cerrando nuestra acción educativa y vamos con la primera pregunta. ¿La infraestructura segura interviene en la movilidad peatonal y vehicular en la empresa? ¿Esto es falso o es verdadero? Seleccionen por favor la respuesta correcta. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. Bueno, el 13% dijo falso y un 87% verdadero. Andrés, cuéntanos por favor cuál es la respuesta correcta. Bueno, efectivamente, con esto, Lina, queríamos evaluar el concepto de cómo están de conocimiento los integrantes del comité. Sí, efectivamente, es un rol propio de la infraestructura segura. Quiere decir que ese porcentaje alto nos dio pues una respuesta acertada. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Vamos entonces con la segunda pregunta. ¿Hace parte del pilar infraestructura segura de la empresa?
A. Exámenes médicos de ingreso. B. Señalización y demarcación de parqueaderos de la empresa. O C. Encuesta de riesgos viales. Nuevamente, por favor, seleccione la respuesta correcta desde sus pantallas. Muy bien, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 10% dijo exámenes médicos de ingreso, 81% señalización y demarcación de parqueaderos de la empresa y un 9% encuesta de riesgos viales. Andrés, por favor, ¿cuál es la respuesta correcta? No, Lina, efectivamente los muchachos del comité tienen muy claro los conceptos, muy bien, es la señalización y la demarcación de los parqueaderos, muchachos, muy bien, Bueno, excelente. muy bien. Vamos con la tercera y última pregunta. La infraestructura vial se compone básicamente de A, vía nacional, B, vía urbana, C, vía rural, D, todas las anteriores. Seleccionen, por favor, la respuesta correcta. Muy bien, vamos a ver los resultados. Bueno, 1% vía nacional, 1% vía urbana, 0% vía rural y el 98% nos dijo todas las anteriores, Andrés. Bueno, Lina, efectivamente sí, todas las anteriores es lo que nos hace ese componente de riesgos viales. Bueno, me he dado cuenta que los muchachos están como muy atentos, en esa parte estamos muy bien. Sí quería recordarles a todos que por favor no se van a perder nuestro tema que tenemos el día lunes, que tiene que ver mucho con ustedes, integrantes del Comité de Seguridad Vial. Bueno, a todos, a ti, Lina, al ingeniero. Pablo, quiero agradecerles por este momento y a todas las personas que se nos conectaron. Nos sentimos muy honrados que hayan sacado de su espacio y de su tiempo para participar con nosotros. Y bueno, les deseo a todos ustedes un excelente terminar de semana, un fin de semana muy descansado y nos vemos con toda la energía y las ganas si el Señor nos da la vida para el día lunes. Muchas gracias, chao, chao, muchas gracias. A ti, Andrés, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante y claro que sí, nos vemos nuevamente el lunes, si Dios lo permite. A todos también, por supuesto, gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que conozcan el cronograma de la próxima semana, se inscriban y sigan participando de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video, que tengan un feliz día.